Un día ganáis cubierta hoy y Michi y hasta no caro finque y hay un finque no chaca y a Michi y hay un mano con piñaca y un par no madre no chitiría no madre no voy a tener que no cuida no chingue si van a quitar guitarra después. La cohesión del Consejo Valle del Viago es un bosque seco tropical del Huallaga, donde tenemos mucha biodiversidad. En estos momentos estamos en la concesión donde se respira un aire puro, el cantar de las aves es muy bonito y por qué no seguir cuidando, protegiendo, porque de acá, de esta montaña, es lo que nace en nuestras vertientes para seguir dando vida al río Viago. Teníamos la idea también que teníamos nuestro bosque de protección, ¿no? Pero resultó que nuestras montañas de las comunidades que estamos involucradas en esta asociación resultó ya siendo solicitadas por un empresario. Los empresarios piensan que todo a veces se hace con la plata y ahí nos damos fuerza y nos damos valor, que también decíamos que no todas las cosas hacemos con la plata, sino también hacemos con el conocimiento. Involucramos cuatro comunidades, que es Pacasmayo, 2 de Mayo, Abancay, Dos Unidos, ¿no? Ascendiendo un total de un promedio de 150 soles en ese entonces. El empresario vio un poco difícil en seguir sus trámites de solicitud. Es donde nosotros llegamos a un buen acuerdo. Decidimos de que la asociación siga con los trámites, ¿no? Para ya no nosotros como asociación nueva no empezar de nuevo los trámites, ¿no? Quedamos con 124 socios inscritos ya en los registros públicos. Nosotros conocimos antes, ¿no? Diciendo muchachos como así venimos a cazar los animales, y ahora pues todo eso se ha cortado ya, este tema de las cazas de animales y también la tala indiscriminada de la madera, para que nuestros hijos mañana más tarde puedan conocer si era un tronco de quinilla, de manchinga, de una lucuna, porque si no se estuviera nosotros así metidos en el tema de conservación, en este tema, quizás estuviera la destrucción de día en día. Ahora pues nosotros nos sentimos un poco más tranquilos. En esa etapa nos sentimos preocupados, hasta nuestra barriga nos dolía, pues tanta preocupación porque no sabíamos qué hacer. Y ahora estamos un poquito desahogados, ya podemos dormir un poco, ¿no? Ya podemos roncar también. El año pasado recién es que ha empezado todo este proceso de lucha para ellos. Actualmente ya tienen la resolución en sus manos, ya tienen una seguridad jurídica para todo lo que ellos han estado haciendo desde hace generaciones, ¿no? Los abuelos de sus abuelos han cuidado estos bosques y ahora ellos pueden continuar con ese trabajo con la seguridad de que tienen ese respaldo del Estado. Y yo por eso me siento orgulloso con AMPA, con sus profesionales que nos están capacitando muy acertadamente para llevar hacia adelante esta concesión. Me siento orgulloso al trabajar con este equipo de guerreros, con este equipo de valientes que muchas veces dejando a las familias, dejando a nuestros niños en la casa, venimos a conservar. Esta concesión, yo no voy a seguir siendo presidente del FEN todo el tiempo. Imagínate que nos están entregando para 40 años, pero ya se está preparando a muchos jóvenes o muchos niños, involucrándose en temas ambientales para que sean nosotros o ellos los que nos reemplacen más adelante. Sensei Marí, Sensei Marí.